Doncs gràcies per haver vingut, benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Per nosaltres és un honor tenir a la Mariana Enríquez en la presentació de la seva novíssima novel·la, la seva novíssima novetat de cara a Sant Jordi. Volem donar les gràcies especialment a l'equip d'Anagrama, que compten amb nosaltres sempre per aquests actes tan multitudinaris, i la veritat és que és una joia per part de Biblioteques de Barcelona acollir-vos. No m'extenc gaire més, tingueu en compte que hem hagut de fer una cua ordenada, us demano la comprensió que heu tingut i la paciència, però sí que és veritat que els espais doncs, són finits. No m'extenc gaire més, un lugar soleado para gente sombría, i ara cedeixo la paraula a les dues estrelles de la tarda. Gràcies. Gràcies. Bien, hola Mariana. ¿Qué tal? La verdad es que los comprendo también con esos aplausos. Esta mañana veía esos carteles que hay por la ciudad anunciando tu gira como una rockstar estupenda. Sí. Seguro que esto te habrá encantado, ¿no? Sí. Me da un poco de vergüenza ver la cara de uno. Pero está borroso. Pero está bien, está en sintonía, sí, es lo que tú eres, o sea que no pasa nada, además, porque tú lo vales. Bien, yo estoy aquí para presentar este libro de relatos de Mariana Enríquez, pero de no haber estado aquí, pues estaría perfectamente ahí, porque soy, bueno, como podéis imaginar, una fan más. Mariana, aunque escribió un libro cuando tenía 20 años, que la hizo muy popular en Argentina, empezó a ser conocida aquí gracias a varias colecciones de relatos impresionantes y poderosos, que son Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, que básicamente eran relatos de terror, que es lo que mejor ella sabe hacer. Pero eran unos relatos de terror con una intención renovadora, de ahondar en nuestros miedos. No tanto íntimos, que también, como generacionales y sociales. Los seguidores de su obra entonces, cuando leímos aquellos relatos, no eran tantos, pero sí muy fieles. El salto cualitativo, ese salto que la ha convertido en una rockstar, es cuando gana el premio Herralde por Nuestra parte de noche. Una novela ambiciosísima, capaz de crear un mundo paralelo, como de pesadilla. Y yo diría que hoy pues, se escriben muchas novelas, y muy buenas, pero hay muy pocas novelas capaces de crear un mundo completo, con sus propias leyes, su propia geografía, sus propios mitos, como es Nuestra parte de noche. Esa obra la catapultó, como he dicho, con una fuerza muy parecida, yo diría, que a lo que supuso los detectives salvajes de Bolaño en su momento, que precisamente ganó también el premio Herralde. La novela hizo de ella una autora transversal, en el sentido de que hay mucha gente que la lee por el mero placer de disfrutar de una lectura impactante, de sentir miedo, y realmente todas las historias de Enríquez lo consiguen. Pero también hay mucha gente que la lee por la inteligencia y el estilo de sus textos. Bien, esa novela fue tan importante que creo yo que había que tener mucho valor para seguir escribiendo. Porque como un éxito como ese, pues te puede dejar un poco fuera de juego. Pero Mariana siempre ha sido una mujer que, aunque conoce bien el miedo, jamás se asusta. Y aquí tenemos... Más o menos. Bueno, vamos a dejarlo eso. Está bien, sí. Vamos a imprimir la leyenda que dice John Ford, que queda mucho mejor. Bueno, pues aquí tenemos un siguiente libro, que es Un lugar soleado para gente sombría. 12 cuentos que naturalmente son de terror, como se espera de ella, pero aportan en este caso un catálogo de miedos un poco distintos a los que ha presentado en otros momentos, y de eso hablaremos también.
Tenemos fantasmas urbanos, tenemos leyendas indígenas, monstruos repugnantes, bastante repugnantes, todo se ha dicho, rostros que desaparecen, una prima que tiene un roce intensísimo con los espíritus, excrescencias del cuerpo, true crimes y muchos aparecidos, muchos fantasmas. Creo que este es el libro que tiene más rankings de fantasmas de todos tus libros. Bueno, ahí queda eso. Pues bueno, de todas estas cosas me gustaría hablar con Mariana y nada, pues vamos al lío, Mariana. Así es. Yo te empezaría a preguntar por eso de lo que hablaba al principio, que bueno, por el valor que puedes tener después de una novela como Nuestra parte de noche, te podrías haber quedado paralizada. Yo tuve suerte en ese sentido, porque la novela ganó el premio en 3 meses después de ganar el premio empezó la pandemia. Con lo cual, tiempo de aterrorizarme por el éxito, primero no me di cuenta, porque estaba en mi casa, encerrada. Así que no lo presenté, no hice gira, no absolutamente nada. Y después no me daba cuenta de la repercusión. Lo que me llegaban eran mensajes, digamos, pasaba todo un montón de cosas mientras yo estaba en mi casa, como estábamos todos encerrados. Entonces, yo tuve como un momento de no poder escribir durante la pandemia, pero que no estaba relacionado con eso, sino que estaba relacionado directamente con la pandemia. Yo decía, bueno, vamos a morir todos, es el fin del mundo, ¿por qué voy a leer, escribir un libro? O sea, no tiene sentido. No me divertía hacerlo en ese momento, estaba contando muertos, mirando la televisión, leyendo Duna, o sea, no estaba con ganas de... Y escribí algunas cosas, hice un libro ilustrado con un amigo mexicano mientras él estaba enfermo, me mandaba dibujos, hicimos como esa locura. Y después no hice muchas cosas más y cuando terminó la pandemia, no terminó específicamente, pero cuando empezó a aflojar, que pude empezar a ver gente y a viajar y qué sé yo, me di cuenta que había mucha gente que había leído el libro. Y empezó a llegar fanart, empezó a gente... a venir a verme, a interesarse por mí, o sea, como empezó alguna cosa rara, pero fue lento y no fue... yo lo sentí gradual, quiero decir. Entonces creo que la gradualidad hizo que no fuese un impacto que me dejara en shock. Entonces en el medio escribí un libro también sobre ser fan de Suez, nada que ver. Y después el verano pasado dije, tengo ganas de volver a escribir ficción. Y yo estoy escribiendo una novela, pero soy muy lenta. Entonces dije, voy a escribir cuentos. Y en la ola de calor los escribí, algunos los tenía de antes y ya está. Pero no tengo miedo, por un lado, primero... Yo sé que cuando uno tiene una novela de esas características y que produce eso en un momento determinado y tal, es difícil que tenga otra que tenga ese impacto. Lo sé como escritora, lo sé como periodista y no me da mucho miedo. Y tuve tiempo también con todo ese parate que signó la pandemia, sobre todo el salirse de sí mismo y del pequeño problema comparado con un drama mundial que es mi próximo libro. O sea, era como, bueno, no importa, qué sé yo, mi próximo libro. Y entonces ese ponerte a tierra que te da un virus mundial que está matando gente hizo que dije, bueno, que el próximo libro sea como sea. Hay un monstruo mayor ahí fuera. Claro. Y si no funciona tanto como Nuestra parte de noche, bueno, nada, es la vida, qué sé yo. Pero no es que yo sea tan filosófica. Lo que quiero decir es que me lo impuso el mundo. O sea, los eventos así te ponen en un lugar y te hacen más pequeño. Y es interesante cuando eso pasa y cuando no es un cachetazo que te da la vida en otras circunstancias, sino que la está pasando mal todo el mundo, así que está bueno.
Y las ideas, decías que ya las tenías de antes. ¿De qué manera? ¿Cómo es la cocina de tus cuentos? ¿Tú tienes una idea? Supongo que cada cuento debe tener su propia historia, ¿no? Cada cuento tiene su propia historia porque cada uno tiene como una imagen determinada. En el caso, les cuento un poco, seguramente todavía no los leyeron, pero hay cositas que no son exactamente spoilers, pero es para que ustedes sí, vean. Sí, vamos a intentar no hacer, mucho spoiler, pero es una cosa así. Hay un cuento que se llama Un artista local, que tiene bueno, no importa de lo que se trata, pero esta gente ve en un lugar que es como un centro cultural en un pueblo, unos cuadros muy inquietantes, que no tienen nada que ver con el pueblo. El pueblo es un pueblo rural, aburridísimo, como suelen ser, con las, qué sé yo, con esos museos donde te ponen, no sé, ruedas de carro, qué decir, bueno. Y de repente, entre todo eso, las vasijas de la abuela, cosas viejas, ¿viste? Esos museos que no son museos, que son lugares con cosas viejas que quedan ahí. Bueno, y en ese lugar había cuatro pinturas que eran como infernales y con un estilo medio death metal, que era esto, ¿ves? Y no estaban firmadas. Y ahí quedó. Pero no me las podía olvidar y le saqué una foto. Y me empecé a imaginar quién las hizo, por qué las hizo y por qué estaban ahí. Y de ahí surgió esto, que es un pueblo que debe, no es el mismo pueblo en el que lo vi, pero hay un montón de pueblos en esa parte de la provincia de Buenos Aires a los que dejó de llegar el tren en los años 90, pueblos que quedaban abandonados, que quedaron... que son ideales para guardar un secreto, quiero decir, porque es casi que nadie va o muy poca gente va, o van a hacer turismo rural y esas cosas. Así van surgiendo. Hay otro cuento de bueno, eso sería un demasiado spoiler. Pero... sí, es difícil, ¿eh? Hablar sí, de los cuentos. Sí, pero hay uno, hay otro, por ejemplo, como que fueron los disparadores. En un momento... En la época antediluviana, cuando yo tenía 20 y pico de años, había contestadores automáticos. No sé si alguien sabe lo que es eso. Bueno, en mi contestador automático había una persona que se equivocaba y dejaba mensajes claramente dirigidos a una persona que estaba enferma y que no era yo. Y no dejaba el teléfono a quien llamarlo. Y en la época de ahora te quedaría el número ahí. Pero en aquel teléfono quedaba la grabación, pip, y nada más. Hubo un momento donde eso dejó de pasar, pero esos 3 o 4 mensajes que me dejó eran sumamente inquietantes, porque era como, espero que hayas salido bien de la cirugía y no te hayan vaciado por completo, era como... Y no me lo olvidé nunca, y los anoté. Y ahí quedaron. Y después... Es un cuento que tiene que ver con algo que me empezó a interesar ahora, que tiene, ahora no, me interesa siempre, pero ahora lo tengo mucho más cercano, que es cuando el cuerpo se enferma, cuando el cuerpo empieza a fallar, no tanto por estar enfermo uno, que por suerte a mí no me pasa, o si no me curo rápido, yo tengo mala suerte en las pequeñas cosas, en las cosas grandes tengo buena suerte, en las pequeñas cosas tengo mucha mala suerte. O sea, perder llaves, que no perder una bota, perder un zapato, romperse una uña, todo eso, elegir mal un amante, todo eso lo hago mal, pero las cosas importantes en general, no sé por qué, tengo buena suerte. Entonces, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el deterioro normal de los materiales, quiero decir, o sea, el cuerpo empieza a dejar de funcionar, uno va al oculista y dice... No veo un poquito y dice, tenés una catarata. Yo, ¿cómo voy a tener una catarata? Catarata de los viejos. Y salí llorando que vas a estar ciego. Bueno, después te dicen, no es una puntadita, nunca es una puntadita, terminás con el ojo así. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas las empecé a usar para el horror. Y en algunos casos volví a ver en mis notas del pasado y empecé a notar cuántas veces antes había... apuntado cosas horrorosas que tenían que ver con el cuerpo, con las fallas del cuerpo, con envejecer, con cómo miran el cuerpo los demás, etc. Entonces hay muchísimo de eso en este libro, creo que más que antes. Y antes había, pero hay bastante más. Sí, sí, te quería preguntar precisamente por eso. Creo que, no sé si fue Bette Davis o Katherine Hepburn que dijo que
envejecer no es para cobardes, o sea que realmente es algo que da mucho miedo. Tú, bueno, acabas de, bueno, tienes 50 años, a ver. Pero como dice mi madre, ahora todo empeora. Siempre empeora todo. No, no, sí, bueno, pero ahora es como definitivamente. Pero dentro de... Inevitablemente. Lo empecé a notar, quiero decir, yo creo que fui joven mucho tiempo, todavía soy una persona joven, pero lo que quiero decir es joven mucho tiempo fue esto que estábamos hablando del cuerpo que funciona. Yo lo pienso en esos términos, ¿no? En términos casi cyborg, pero el cuerpo que funciona, un cuerpo al que yo le metía noche, droga, alcohol, cualquier cosa, y funcionaba. Y hay un momento que eso deja de ocurrir y empiezan a pasar otras cosas que no solamente tienen que ver con que ya no tiene el mismo aceite todo, sino que tenés la menopausia, que es básicamente una transformación física, o sea, es una transformación física que está oculta, que eso es parte también de la cuestión del terror. Cuando vos sabés y tenés la información, es una cosa, pero cuando no tenés la información decís, pero ¿por qué estoy toda escamosa? ¿No? Sí, sí. Es como, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo calor? ¿No? De repente estoy muriendo, me tengo una fiebre tropical, etcétera. Y muchas, muchas otras cosas más que no hay información sobre eso para las mujeres. Entonces yo lo empecé a pensar como eso, porque además también de alguna manera tiene que ver con que tu cuerpo, el cuerpo de la mujer, empieza a volverse el cuerpo descartable, ya no deseable. Y también pensaba, que antes creo que lo hablábamos un poco, cómo los años en que sí es deseable el cuerpo, que son los años... estoy hablando de... No, el cuerpo es deseable siempre, pero quiero decir, hay un momento en que el cuerpo no menstrua más, es decir, ya no produce colágeno, es decir, ya la naturaleza decidió, bueno, usted es un receptáculo que ya no puede... funcionar para lo que está preparado para funcionar. Sé de lo que me hablas. O sea, entonces ahí pasa algo, o sea, es muy cruel con eso, con el cuerpo de las mujeres, porque es cuando dices, bueno, no puedes tener más hijos, entonces te quito la tersura de la piel, te pongo las canas, etcétera, etcétera, pues ya está. Y es muy determinante, y por más que vos quieras decir, no, eso es edadista, tenemos que luchar contra eso, la belleza natural, la belleza de las canas, la belleza de nada. Cuando lo estás transitando en tu cuerpo, yo creo que hay que ser sincero consigo mismo y decir, sí, tenemos que tratar de no tenerle fobia a la edad, sí, tenemos que pensar en la belleza de los cuerpos que no son los cuerpos hegemónicos, sí, eso es una cosa que tenemos como que cambiar la mirada, pero cambiar la mirada no tiene que ver con cambiar el discurso. El discurso lo podemos cambiar rápido. Pero a mí, si yo tengo un hater en internet, lo primero que me dice es vieja. Lo segundo que me dice es gorda. Y lo tercero que me dice es ñoña. Ñoña es cierto. Vieja también. Gorda ahora no. Pero quiero decir, la gente no tiene problema en decírtelo cuando esté enojada en ser eso. Nadie, o sea, la corrección política tiene ese problema, o sea, ¿no? Que es como que se termina volviendo algo que te impide nombrar. Bueno, entonces empezaron a aparecer todas esas cuestiones y todas esas cuestiones empezaron a aparecer en los cuentos en general como body horror, pero la verdad es que la mayoría de los cuerpos que aparecen son cuerpos cuyas descripciones son tomadas de la realidad. O sea, nadie, no es la mosca. Yo soy fan de Cronenberg, pero nadie se convierte en la mosca. Si hay la mosca, es un bicho que no es persona. Alguna transformación hay, pero... Pero bueno, es voluntaria. Pero es voluntaria, sí. Es voluntaria. Interviene un MacDoctor, pero... Claro, sí. Bueno, pero uh-huh. pero es voluntaria. Después lo demás que ocurre es real. Bueno, digamos que hay gore, ¿eh? O sea, si creéis un montón. Pese a las palabras que no va a haber gore, no os preocupéis que hay gore en estas historias. Sí.
O sea, sí. Que, bueno, no, pero te decía, como eso, cuando uno está en ese momento, a mí me está pasando esto, son todos procesos que tienen que ver con cómo pienso el horror. Veo fotos mías de cuando era joven y digo, pero qué guapa esta chica, pero me acuerdo cómo estaba yo en ese momento y me odiaba, no me gustaba, creía que estaba, que mi cuerpo no era el cuerpo adecuado, cualquiera la época que toque, digamos, yo... diferente, que no era la ropa que quería tener, que el pelo no, que no, o sea, era, y era realmente muy preocupante. Y yo, como era muy punk y todo eso, lo negaba totalmente, no me importa, pero sufría como loca. Y a todas las chicas les pasa eso. Sí. Entonces es como muy triste, y a la vez eso se relaciona con el terror, que el momento en que vos podés disfrutar de todo eso, la cultura y la mirada del otro y de la propia... domesticación de cómo tiene que ser alguien, te lo impiden, y después cuando se terminó ese momento y lo podés mirar, ya no tenés aquello, y uno puede decir lo que quiera sobre eso, y yo entiendo que es hasta incorrecto, pero es verdad. Entonces yo lo que dije en un momento, yo voy a ser sincera con lo que a mí me pasa en este momento, porque son miedos auténticos, quiero decir. O sea, si hay algo que no funciona en el terror es cuando no son miedos auténticos. Más allá de que sean sociales y esto, creo que son miedos que tenés que haber sentido vos o haber sentido otro, y que en muchos casos en esto tiene que ver con una vulnerabilidad que tiene que ver con cómo nos vemos y cómo se ve uno mismo. Uh-huh. Y cómo creemos que nos miran. Uh-huh. Sí. Bueno, me gustaría también hablar del título, porque el título también te da... Hay en él una contradicción que parece que ya te da la idea de que quieres hablar de un tipo de terror distinto. Normalmente en las historias de terror suceden por la noche. Uh-huh. Tú estás hablando de lugares soleados, hay muy pocas historias, creo que Midsommar, ¿no? Esa película sucede a la luz del sol, pero aquí hay muchos fantasmas que aparecen a la luz del sol. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, y además tiene que ver para mí, o por lo menos tenía que ver para mí, más allá de que la cita es una cita sobre que se refiere a la... al sur de Francia, y que es el cuento al que da título, es un cuento en Los Ángeles, que justamente ambos lugares son lugares con sol, donde hay gente sombría, digamos. Pero además, de donde yo vengo, es un lugar donde no hay nieve, donde no hay mucha oscuridad, donde hace mucho calor, donde hay sol la mayor parte del tiempo. O sea, el terror que yo hago, más allá de que sea de noche, no viene de un lugar relacionado, no es Londres, Buenos Aires. Buenos Aires es una metrópolis que durante 6 meses hace un calor tremendo. Y Latinoamérica es eso también, con la excepción de los picos montañosos y la Patagonia. O sea, no es un lugar... desde donde se piensa que puede salir el terror, porque el terror anticuadamente se cree que es esto nocturno, fantasmas en ruinas, etcétera, y bueno, es muy europeo. Uh-huh. Y lo que de alguna manera también estaba implícito ahí es, bueno, yo escribo terror desde un lugar que no es el lugar donde habitualmente ponemos el terror, ni geográficamente ni temáticamente. Pero antes hablábamos de que Buenos Aires es una ciudad habitada por fantasmas. Sí. Y bueno, y hay una tradición, además. Hay una tradición de cuento fantástico, sí, de la que tú vienes, bueno, ya partiendo de Borges. Siempre es Borges, Ocampo, Pepe Bianco, Felisberto Hernández, Mujica, Lainez, Quiroga, Quiroga también es un lugar soleado para gente sombría, porque es todo en la selva. Sí, 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 sí. O sea, son cuentos de terror en la selva, y lo que más te mata es el calor. Uh-huh. Es lo mismo que el gótico sureño en Estados Unidos, que es un terror que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el calor y las...
y las los campos de algodón, ¿no? esos lugares del terror, libros tipo Sangre Sabia de Flannery O'Connor, ¿no? con el predicador muerto de calor por los caminos del sur, que es absolutamente terrorífico y es abajo del sol. Esa era mi idea con este título y con lo que de alguna manera es como dicen los gringos, un statement, o sea, es como decir, bueno, viene de este lado y este es el tipo de terror que yo hago, o sea, no es en Alaska. Aquí también encontramos tu faceta periodística y justamente en el cuento este, Un lugar soleado para gente sombría. Sí. Que imagino que ahí eso también nació de un reportaje que tú hiciste allí en el Hotel Cecil, ¿no? Fui al hotel. A ver, eso. Habría que explicar primero lo que es el Hotel Cecil. Sí, ¿no? Quizás muchos lo sepan por cosas de True Crime, pero el Hotel Cecil es un hotel en downtown, o sea, en el centro de Los Ángeles, que tiene una historia muy densa, pero básicamente tiene dos ex huéspedes que lo hicieron muy, muy célebre. Uno es Richard Ramírez, que es un asesino serial, que tenía varias características. Primero, uno de los primeros asesinos seriales latinos, mexicano, en este caso su familia. Le costó mucho atraparlo porque era muy impreciso. El asesino serial dice que es como obse y hace siempre lo mismo. Este te hacía de todo. Te violaba, te ahorcaba, hombres, mujeres, chicos, lo mismo. Qué poco ordenado. Era muy poco ordenado. Y en ese hotel es famosa, a mí me impresiona mucho una descripción de él que venía de matar y se metía en ese hotel y se desnudaba ahí, tiraba toda la ropa ahí y subía desnudo, todo ensangrentado hasta la habitación, como una cosa. Y después, durante los años, cuando el centro de Los Ángeles se vuelve un lugar peligroso y digamos donde vive mucha gente que está en la calle, que no tiene dinero, etcétera, el hotel se volvió un hotel donde hay muchísimos residentes, ¿no? O sea, ya no es un hotel tanto de turismo y mantiene una parte de turismo. En la parte de turismo, hace unos cuantos años, fue una chica asiática, de familia asiática, canadiense, tenía problemas psicológicos, aparentemente era bipolar, se alojó ahí y desapareció. Y su cuerpo después apareció flotando en un tanque, en el tanque de agua, y se dieron cuenta porque el agua salía con ella, digamos, ¿no? Y se la bebieron. Se la bebieron, sí, sí. Bueno, sí, se la bebieron. Un poco, porque la encontraron también, así que, pero bueno, muchos de sus juguitos sí, se sí, los sí. tomaron. Era una adolescente casi. Y lo que hay, que es como una leyenda de internet, es el video del ascensor antes de que ella cayera, por el motivo que haya caído. Aparentemente fue un suicidio, aunque es complicado cómo llegó al tanque, pues enorme, y es una chica muy pequeñita, y estaba cerrado aparentemente, en el ascensor. Y en el ascensor ella también aparentemente tiene un brote psicótico y parece que está hablando con alguien. Y es un video muy inquietante. El que no lo vio, busque Elisa Lam más video y es... Hace unas cosas con las manitos y parece asustada y se mete y toca todos los botones. Y a mí me pareció muy triste y muy inquietante y me dio como bastante miedo que primero que esté registrada su última imagen en vida y que sea esa. O sea, que sea una imagen de ella en pleno brote o hablando con una entidad, no lo sé. O sea, aparece un montón de cosas y después se la ve salir y nada más, en ese hotel maldito. Entonces yo estaba obsesionada con eso. Y fui a Los Ángeles y paré en otro hotel y fui a ver el Hotel Cecil. Yo no tengo rollo con como qué mala energía que tiene este lugar. Es más, toda la cuestión de la energía empecé medio una estupidez. Pero ese lugar tiene muy mal rollo. Yeah. No te alojaste, ¿no? No. Pero me alojé en otro que es el Biltmore, que es cerca y que también es bastante raro. Y fui por una invitada como para una feria, una cosa así. Muchas de mis historias surgen de estar 3 días en un lugar, ver más o menos cómo es la cuestión, y ahí lo que hice fue, hice lo que tenía que hacer de trabajo y me fui a ver el hotel, me fui a buscar esto, como recorrí toda la zona, recorrí todo este hotel como para recabar, impregnarme de eso.
¿Y encontraste a esta gente que se reúne? No, eso es mentira. Ah, eso es mentira. Ah, pues estaba convencida. No, de que... eso es mentira. Ajá, o sea, todo el background es cierto, yeah, menos lo que ocurre. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que suelo hacer? O sea, porque ella cuenta que hay una serie de gente que se reúnen allí como para invocar el espíritu. A la nena. De la nena, sí. No, estaría bueno que lo hagan. Es una idea, pero no lo hacen. Pero yo suelo hacer eso, o sea, planteo todo el escenario y lo que pasó, todo es real, pero después el hecho, o sea, la trama es una trama inventada. Entonces, por eso creo que dan la sensación de proximidad, porque en realidad es un cuento realista hasta que introduzco la trama que no lo es y que suele ser sobrenatural. Uh-huh. Esa es un poco también tu manera de hacer cuentos, ¿no? Tú hablas, sí, de la realidad y hay un determinado momento en que se abre otra realidad. Sí. Creo que era Piglia el que hablaba de que un cuento siempre cuenta dos historias, ¿no? Sí. Sí, como dos niveles del cuento. Yo en eso soy muy clásica. ¿En tu caso es así? Sí, sí, yo en eso soy muy clásica. Me parece que además en el terror, que es un género muy eficiente, funciona muy bien. O sea, el terror tiene que dar miedo. Otra de las cosas que a mí me ha producido curiosidad es que hablas de una leyenda indígena, que es la leyenda de la difunta Correa. Ah, sí. Yo no había oído hablar para nada de ella, pero se ve que tiene todo un culto ya. También tú hablabas de un culto indígena en nuestra parte de noche, que era la San Muerte. San la Muerte, acá tengo en el anillo, San la Muerte, sí. Ah, mira. Si la difunta no la tengo. La difunta Correa. Bueno, simplemente la mencionas, bueno, y explicas un poco. Sí, porque es una madre. A ver, la historia es así: siglo XIX, guerras de la independencia en Argentina. Una mujer, esposa de un militar, por algún motivo en el norte argentino, en el desierto, escapa hacia el desierto con su hijo. No se sabe bien por qué. Dicen que porque la perseguía otro hombre, pues en lo que no se sabe. En la provincia de San Juan. Escapa hacia el desierto, muere en el desierto, pero por eso es milagrosa, sigue amamantando a su hijo durante 3 días. Le encuentran a ella muerta, y el nene, lo más bien, alimentándose de la leche, que estaba bien, en este caso no era juguito mal, aparentemente. Por algún motivo nadie nunca hizo la historia o investigó qué pasó con ese hijo, pero bueno, es interesante, ¿no? ¿Qué pasó con la criatura? Porque ella la entierran en San Juan y hay un santuario que, googleenlo, la gente les deja cosas a Olinda, es el nombre de ella, a la difunta, y le dejan vestidos de novia. La gente lo empezó a ordenar, todas las ofrendas que se le dejan. Entonces hay un enorme museo donde está desde la camiseta de Messi cuando ganamos el Mundial. Nos puede faltar. Hasta, bueno, un ídolo popular que se llama Sandro, que estaba siempre con una, que se murió, pobre, y que estaba siempre con una toalla y la mujer le llevó la toalla, se murió igual Sandro, pero bueno, no siempre cumple, qué sé yo. Bueno, tampoco es infalible. Y casas. Entonces la gente hace como si fuesen maquetas de casas, pero grandes, así. Entonces si uno ve el santuario, desde lejos parece un pueblo, y cuando se acerca se da cuenta que son casitas pequeñas, todo esto en un monte. Y los vestidos de novia, por ejemplo, como ahora ordenaron todo el lugar, están todos en el mismo lugar. Entonces uno entra y son como un montón de vestidos blancos, es muy fantasmal, pero cuando digo un montón digo 5.000, y así. Autos antiguos, porque es un culto viejísimo, y ahí supuestamente está enterrada ella, y el lugar donde está enterrada tiene una escultura enorme de una mujer muerta con el bebito ahí. Y hay que subir de rodillas las escaleras, que eso es lo que hizo el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que subió las escaleras de rodillas y le dijo, si me das el Mundial, la subo de vuelta y te traigo la camiseta del 10, firmada por todos. Mira tú. Cosa que dicen nadie que hizo. Nadie sabe y ahora sabemos por qué ganaron el Mundial. Todos dicen que eso hizo después, pero solo hay una foto, el Chiqui Tapia, se llama, no es nada chiqui. El Chiqui Tapia tiene un tamaño importante, entonces hay una foto del Chiqui arrodillado en la primera cosa y después llegando con la...
con la copa. Así que dudo que haya hecho el camino de rodillas, pero no lo sabemos, es un misterio. La gente cuando le preguntaste dice vino de noche. Pero la camiseta está toda firmada. Entonces, yo pienso, es lo que pasa con esa santa, es una santa del norte argentino, muy lejos de Buenos Aires, pero en los años 40 hubo un terremoto espantoso en San Juan, espantoso, en el que se murió muchísima gente y mucha gente migró de San Juan porque no tenían dinero para reconstruir la casa. Y mucha de esa gente se acomodó en los alrededores de Buenos Aires, en mi barrio. Entonces, en los afueras de Buenos Aires es una costumbre poner al lado del timbre de la puerta una figura en general de una virgen. Pero mucha de la gente que había venido de San Juan tenía la difunta correa. Entonces vos ibas a las casas, el juego era ver en qué casa estaba la muerta cuando yo era chica. Esto ni siquiera era infancia macabra, era así. Entonces ya sabíamos las 5 casas donde estaba las brujas que tenían a la muerta con el bebé. Pero en realidad eran migrantes de San Juan, digamos. Entonces a mí es una santa que no me gusta. Bueno, santa no es. Bueno, debería serlo, pero es santa. Ya. Es santa popular, digamos. Ya. Pero no reconocida o con el, ya, no. Supongo que al Papa Francisco le deben llegar muchas cartas, además directamente, pero. Es que hay que conversarlo un poco, porque ahora sí. Se lo dio a una que no hay por qué. Pero bueno, nos hizo el mundial. Claro, no puede ser santa. Sí, realmente. A ver, a una santa una de las cosas que creo que se le piden es que haga milagros. Y bueno, sí. Era un buen equipo. Luego, pero trajo a Milei, que no sé si lo hizo por compensar, pero... No, pero ella ahí no le pidió a nadie nada, no, creo. Eso no. Espero. Vale. Entonces, bueno, a mí nunca me gustó y le tenía bastante miedo porque tenía como una especie de trauma infantil con esa imagen y la uso en un cuento que es creo que el cuento más asqueroso del libro. Porque me parece asquerosa la situación. Un bebé chupando a una mujer muerta me parece asqueroso. Entonces, aparte te dicen 3 días, pero en el desierto, en la Argentina, en mitad del siglo XIX, yo dudo que hayan sido 3 días. Entonces, es peor. La criatura chapoteando ahí, o sea, no. Y entonces el cuento es bastante asqueroso y empieza con un altar de la santa que hay por todas partes. ¿Tú cuando imaginas todas estas cosas, cómo te sientes? ¿Cómo te las llevas a la cama? ¿Te las llevas a casa? Yo me divierto, creo que se ya nota. Ya imagino que te diviertes, sí. Pero bueno, en algún momento no te remueve algo, ¿no? No, de verdad que no, no. No, tengo una difunta en casa bastante grande. No, tengo un altar de cosas bastante grande. No, yo no tengo miedo a las cuestiones, no tengo repelús de las cosas sobrenaturales, la verdad, para nada. ¿Porque crees o no crees? Creo de manera abstracta, lo que pasa es que nunca vi. Entonces yo tengo como esa cosa un poco iluminista que bueno, es ver para creer. Si a mí se me aparece un fantasma, yo lo recontra creo. Si yo hago un ritual y viene un demonio, yo lo recontra creo, pero no me pasó todavía nada de eso. Y entonces tengo una dificultad, pero me gustaría, digamos, me fascina estéticamente y me gustaría creer, pero no. Y creo que por la no creencia no tengo miedo, porque yo tengo un libro sobre cementerio donde recorrí 200 cementerios. Nunca me pasó un murciélago cerca, no sé. Nada. O sea, todos los problemas que tuve en el cementerio fueron con gente viva que estaba chiflada. Sí. Pero nada, ¿eh? Entonces, bueno, qué sé yo. El juego de la copa jugué muchas veces, pero casi siempre en estados alterados y con gente muy poco confiable, que seguramente estaba moviéndolo, quiero decir, o sea, no... pero me fascina la idea de las explicaciones sobrenaturales, y más en este momento que hablábamos un poco de la realidad. Yo cuando empecé a escribir cuentos de terror, los autores que leía y la noción que tenía acerca de cómo se construye un cuento de terror, y eso era, bueno, un cuento tiene que ser reconocible
tienen que empezar a aparecer pistas de que algo raro está pasando, pero esa rareza tiene que ver con que la realidad tal como la conocemos se quiebra, se destruye. Y después el cuento termina cuando esa realidad es completamente otra, o sea, cambió por completo y no hay vuelta atrás. Y ahí el cuento se termina. Por eso a veces me dicen algunos, tus cuentos tienen final abierto. No, es que no hay más nada que decir porque como cambió la realidad, ya no tenemos lenguaje para contar lo que está después. Lo que me pasó también en los últimos años es que eso se parece cada vez más a la realidad. O sea, en la realidad cada vez es más, en la realidad cada vez es más difícil saber cuál es la realidad. Claro. Cada vez es más difícil saber si me entra un mensaje que me dice hola, soy Diego no sé qué, si es Diego no sé qué, o si es uno que me está queriendo vaciar la cuenta bancaria, o si es un fantasma que se está comunicando por ahí, o si es un serial killer, o si es uno que me está invitando una copa, o si es un error de la Matrix, o si está hackeado, o qué pasa. Y eso es solamente un ejemplo. Yo doy clase toda la pandemia. En la pandemia daba clase por Zoom y los alumnos, que son unos irrespetuosos, apagaban el Zoom. Entonces tenía un montón de ventanitas negras. Y yo decía, ¿a quién le estoy hablando? A ti misma. O sea, ¿qué soy, una loca hablando sola en mi habitación? Del periodismo narrativo. A una pantalla. Y por ahí aparecía uno que en vez de ponerse a él, como para decir estoy acá, a lo mejor tenía un poco más de dignidad que los demás, para decir estoy acá, prendía la pantalla y aparecía el gato. O ponía un dibujo de Pikachu, porque son adolescentes. Entonces era como... Y decía, ¿hay gente ahí? ¿O no? Y después cuando, todo en la pandemia, ¿no? Cuando me mandaban los trabajos que tenía que hacer, ¿quién los hizo? ¿Quién los hizo? Una pantalla negra que decía cookie. No sé, pero además las fake news, digamos, más allá de que todo es, porque es gracioso, porque es absurdo, pero las fake news, yo hace algunos años, por ejemplo, hablaba con gente mayor que yo, mis padres, mis tíos, y por ahí me decían, no sé, ah, vimos un video donde van a hacer la secuela de Titanic, porque vimos cómo está tanta gente enojada que no pudo entrar Leo DiCaprio arriba de la mesa. Claro. Vimos un tráiler donde van a hacer una versión alternativa donde entra DiCaprio y son felices después con ella y no sé qué, con Rose y no sé qué. Entonces yo le decía, ay, por favor, pero eso es un fake, es un chiste, lo que pasa es que está muy bien hecho y no te diste cuenta. Ahora me pasa a mí. Claro, no. Sí, ahora veo Matrix. Un fake y digo, esto me pasa a mí. Y entonces esto de no poder determinar qué es cierto y qué no es cierto en tantos niveles, esta noción que yo tenía sobre el terror, que es que la realidad se desintegra, vivimos en una realidad desintegrada, en ese sentido, en un planeta desintegrado además, con un montón de gente que niega que se esté desintegrando, por otra parte. De todas maneras, tus miedos siempre proceden del pasado. Es un poco, y se proyectan, diría yo, que poco hacia el futuro. No están los miedos al apocalipsis ecológico, ni está ahí la inteligencia artificial para pedir que no la desconectemos. No, porque eso es real. Eso es real. O sea, yo el ecoterror y las distopías y todo eso me gustan y las veo. Pero lo que me pasa es que me parece que eso va a pasar. Entonces me parece como ficción especulativa. O sea, más cercano a la ciencia ficción, no me parece como... El terror está o muy relacionado con lo sobrenatural o muy relacionado con la violencia. Pero para mí el fin del mundo... es una cosa que va a pasar, o sea, es anticipación. El problema con la inteligencia artificial puede producir cosas terroríficas, no digo que no, pero a mí me interesa como más la parte irracional, no la parte que va a ocurrir, quiero decir. O sea, eso va a ocurrir, de alguna manera va a ocurrir. Y no es que no me da miedo, por supuesto que me da miedo, pero me da miedo en serio. O sea, me da miedo. No te inspira, digamos.
No, no, porque claro. No me divierte. Ya. No, esto no divierte nada. No, para nada, no. Ajá. Lo que te preocupa es ese pasado, y en Argentina tenéis un pasado que pesa, que realmente ha habido juicios, ha habido leyes, ha habido, yo diría que todo eso se ha resuelto bien, pero bueno, son cosas que no se resuelven tan fácilmente en lo que es la imaginación de la gente, ¿no? Y en las cabezas de la gente no creo que se resuelva particularmente bien. Prácticamente casi todos tus textos hablas de eso. Sí, porque la dictadura es un trauma, y es un trauma más claramente un trauma en mi caso, porque yo la viví de niña. Entonces, como todo lo que vivís de niño, mi recuerdo es muy ensoñado, es muy fantasmagórico, es un recuerdo que después tiene una segunda parte. O sea, la primera parte es fantasmagórica y la segunda es gore. Porque la primera parte fantasmagórica es la niñez, cuando venía mi padre y decía a mi papá, se llevaron a tal. Yo decía, ¿dónde se lo llevaron? ¿Cómo se lo llevaron? Fue una abducción. Yo misma pensaba que era porque en la escuela hablábamos mucho de los niños robados, que hubo en la dictadura, como hubo también acá. Y especulábamos todo el tiempo con quién era un niño robado y si nosotros éramos robados. Así que yo me pasaba noches despierta escuchando a mis padres, bueno, mayormente roncando, teniendo sexo, pero algunas veces hablaban y yo quería saber si en esa conversación estaban diciendo si me iban a devolver, si de verdad estaba, bueno, eso, o sea, descubrir si era hijo de ellos o no. Y eso eran todas vivencias que teníamos todos los chicos, eran conversaciones muy morbosas que teníamos en esa época. Pero cuando la dictadura termina, yo siempre digo eso, las dictaduras no es que terminan y se terminaron. Empiezan unos años que son los años de, creo que aquí se llamaban los años del destape, pero es lo mismo, o sea, como la inmediata posdictadura donde sale todo. Pero lo primero que salió, más allá de la liberación, lo que quiero decir es que la dictadura argentina no era tan opresiva en cuanto a liberación sexual y todo eso, lo era, pero no sé si tanto, probablemente porque en los años 70 es una cosa un poco imparable, y además porque no molestaba mucho. De hecho, los generales eran amantes de las vedettes, que son las mujeres así espectaculares de la calle Corrientes, o sea, no pasaba tanto por una cosa pudorosa e impedirle a la mujer, no, pasaba, era una cuestión que tenía mucho más que ver con lo ideológico. Y lo que sí se destapa es lo que pasó. Entonces, en todas las revistas y en todos los diarios, además de las mujeres desnudas y las cosas predecibles en ese sentido que podían aparecer, que ya te digo, no era lo más importante, lo que pasaba es que se empezaba a hablar de torturas, de qué había pasado, y las cosas que habían pasado eran muy espantosas, muy. Y muy poco después sale el libro, El Nunca Más, que describía en detalle cómo una tortura era despellejar, o sea, sacarle la piel de las plantas de los pies a una persona para que hablara, cómo se aplicaba la picana, tenía un lenguaje muy técnico, era un libro así, y en mi casa me lo dejaban leer porque mis padres consideraban que como ciudadana, aunque fuese una ciudadana joven, tenía que saber lo que había pasado para contribuir a que no se repitiera en el futuro. O sea, jamás se les ocurrió que eso podía ser traumático o lo que sea. Y tenían razón, porque después me fue muy útil para la literatura, pero sí, era un poco horrible. Y luego cuando son los juicios, que quizás muchos de ustedes vieron Argentina 1985, la película, yo tenía 11 años en esa vez, los juicios no se pasaron por la tele, se pasaban solo a la noche un resumen de los testimonios por la radio. Y yo tengo el recuerdo de escucharlos por la radio con mi papá. Los testimonios eran tremendos, tremendos, de una mujer a la que torturan en un auto mientras está dando a luz, le sacan el bebé, no lo ve, al bebé se lo llevan, después ella cuenta que toda ensangrentada y con la placenta colgando termina prisionera en un lugar y ahí la violan entre tres, así. Y yo escuchaba esto con mi papá y mi papá me decía, vos ves qué hijos de puta que son.
Pero nunca hubo una cosa de protección. No consideraban, mis padres, no consideraban que eso fuese así. Entonces, toda esa parte, que son casi todos los años 80, coincide como mi entrada a la adolescencia con el descubrimiento del horror y del horror de los que eran capaces los adultos, digamos. Y los adultos en el poder, lo que hace que después para siempre yo tenga una desconfianza total al poder, así sea el poder democrático. Y luego cuando empieza la democracia, también, o sea, los cuadros represivos no se cambiaron inmediatamente, por eso no se puede hacer tan rápido. Entonces yo salía, por ejemplo, yo empecé a salir y a drogarme y todo eso cuando tenía 13 años, era muy chica, mi familia tiene sus complicaciones. Bueno, en temas de cuidado, entonces son muy piolas, pero son un poco así. Bueno, entonces yo salía y tenía un novio más grande e íbamos a bailar a un lugar que se llamaba Garage, que era un garage. Acondicionado como discoteca. Y me acuerdo que una vez yo entraba, siempre fue menudita y qué sé yo, y a los 13 años parecía una criatura de 9. Entonces salía sin documento y entraba. Y una vez me acuerdo que prendieron todas las luces, entró la policía y yo me empecé a escapar de la policía porque tenía miedo. Entonces me agarraron entre dos y me arrastraron hasta la puerta. Esto era común, no era que me lo hicieron a mí. Arrastraban un montón de chicos hasta la puerta, que se notaba que eran menores, y nos pusieron todos adentro de un patrullero, no, una cosa grande para llevar jóvenes. Eso se llamaban razzias. Se hacían casi siempre en las entradas de las discotecas o de los shows. Y me acuerdo que ese día yo me peleé con, no sé qué le dije a la... que yo era una loca, y no sé qué le dije a la policía, le dije que me... Entonces la policía me dijo, cállate, y me apuntó con la pistola así, no para matarme, ¿no? Creo. Y entonces el chico que estaba conmigo, que después terminamos teniendo un pequeño romance, por esto mismo, me dice, no nos preguntaron el nombre, no tenemos teléfono, no tenemos documento, tenemos que llamar a juez de menores. Entonces estábamos gritando desde la puerta del juez, teníamos 13 años, ¡juez de menores! ¡Juez de menores! Y había uno. Bueno. Y vino y nos sacó de ahí y nos mandó a nuestras casas. Y yo me acuerdo de haber aparecido a las 7 de la mañana en la casa y me abrió mi papá con los pelos así, me traía a la policía y me dice, papá, ¿qué hiciste? Le digo, nada. O sea, no fui a dormir a la casa de nadie, me fui a bailar. Y en estos años hay un caso muy famoso de un chico que se llama Walter Bulacio, que lo mató a la policía en la puerta de un que era un chico de mi edad, un compañero amigo mío de mi edad también, tenía una banda, se peleó con la policía que estaba en la esquina, la policía le pegó, lo mató a golpes, no creo que no quería matarlo, pero lo hizo, y después hizo desaparecer el cuerpo. Es el día de hoy que ese cuerpo no apareció, pero ellos sí fueron juzgados. Lo que quiero decir es, todo eso no es que es solamente un trauma de la infancia, eso yeah. continúa. Y después uh-huh. se va desvaneciendo y va cambiando de forma, pero un momento totalitario de esas, es que además no es el primero en la Argentina, es solo el más sangriento, hay un montón antes. Entonces un momento totalitario así no se desarticula de un día para el otro. Que hoy día haya mucha gente que no lo quiera aceptar o que te diga es parte del pasado o no fueron 30.000 muertos, fueron menos o fueron más o lo que sea, eso es otra cosa. Pero el trauma que queda en la psiquis y en los cuerpos de haber atravesado eso, como todo trauma, es una cosa que se puede negociar, pero no es una cosa que se pueda resolver. Y un fantasma es eso, por eso aparecen tantos fantasmas. Con un fantasma se puede negociar, pero no se va a ir el fantasma, porque ya la injusticia se le hizo en vida. Entonces, en la muerte no se la podemos resolver, uh-huh. más o menos. Sí, sí, no, está clarísimo. Supongo que se te acerca mucha gente, ¿no?, para hablarte de sus vivencias en durante la represión y cómo... No tanta. No tan. ¿No lo leen en esa clave en Argentina, o sí? No tanta. Ah, ajá. Porque... creo que eso se acerca mucho más la gente a esa gente que está escribiendo desde el testimonio. Yeah. Yo soy de otra generación. Yeah. Es la generación de los hijos, la generación del que no lo vivió. Se acerca mucha más gente a escribirme sobre a mi hermano también lo mató la policía, o sea, como las cosas que pasaron después, que son las que vivió nuestra generación. Uh-huh. Pero los grandes no, los grandes que vivieron la represión tienen bastante distancia
con los que no, por muchos motivos. Bueno, pero que esas historias se hayan convertido en historias de terror también sí. Dice mucho de la intensidad que tienen y de que de alguna manera no se pueden abandonar. Se tienen que contar de otra manera, pero no se pueden abandonar. Creo ¿no? que hay todo. Yo soy una generación que es la generación de los hijos, que todas encontraron otra manera de contarlos, y creo que muchas lo hacen desde el terror. Hay una escritora que a mí me interesa mucho, de no ficción, que se llama Mariana Eva Pérez. Es hija de dos militantes asesinados, y los dos fueron asesinados en el campo de concentración más grande de la Argentina, que era la ESMA. Es la ESMA. Pues sigue existiendo como museo, y no sé por cuánto tiempo ahora, ¿no? Pero bueno, por ahora sigue existiendo. La cuestión es que ella, en los últimos años, hace una performance que tiene elementos de invocación espiritista de los padres, o sea, hace una tabla ouija y todo lo demás. Se llama Invocaciones, creo. Y quiero decir, hay otros que lo abordan desde el humor, absurdo, hay otras que lo abordan desde el grotesco, no todos hijos desaparecidos, pero quiero decir, mi generación, los hijos de los que fueron asesinados, hijos grandes en mi caso, hijos más chicos en otros casos. Entonces yo me sentí muy acompañada en ese sentido, como una generación que está contando eso desde otro punto de vista. Bueno, pues no querría dejar de hacerte la clásica pregunta periodística, que es preguntarte por Milei, pero no quiero preguntarte por Milei tanto como político, como por esa idea que debe de ser uno de los pocos políticos que practican el espiritismo, ¿no? Pero con animales. Con animales, sí, sí, con su perro, ¿no? Sí, tienen medium de perros. Pero igual yo la primera vez que escuché sobre medium de animales fue en esta ciudad. ¿Aquí en Barcelona? Sí. Ah, yo no sabía. Sí. Ah, o sea, nos lo inventamos nosotros, ¿quieres decir? No sé si es la misma, pero acá una amiga mía murió su mascota y ella estaba muy angustiada por la muerte de su mascota y se contactó con medium de perros. Hay un montón en Google. Y cuando ella me lo contó, ella me pasó un montón de videos que eran bastante muy interesantes y yo pensé en ese momento... que bueno, voy a escribir un cuento de fantasmas, pero de como gente que se comunica con animales. Incluso pensaba como en una persona que está timando a la gente y haciéndola comunicar con su mascota hasta que después se encuentra con una mascota real, no sé, era medio cómico. Y en el medio de pensar ese cuento, aparece este hombre, que es el jefe de Estado de la Argentina, que lo hace de verdad y que los clonó. Entonces, básicamente, me arruinó un cuento. Ya. La realidad siempre ahí fastidiándonos. Bueno, tremendo. Sí, tremendo. Su hermana es medium de perros y tenían otra antes con la que se peleó. Pero hay muchos. Ajá. Últimamente hay gente... si uno entra en los rabbit holes de internet, puede encontrar absolutamente cualquier cosa. Ajá. Y ¿me leí como personaje? ¿Qué te parece? Para tus fantasías. No, para mi ficción nada. Es un presidente de Argentina con el que no estoy de acuerdo como con muchos otros. Yeah. Y creo además que no es una excepción. Creo que es un fenómeno mundial. Creo que es Trump, creo que es digamos que hay algo que tiene que ver con el momento histórico que hace que haya muchísimos líderes, digamos, que tienen muchísima popularidad y que son antipolíticos, libertarios, conservadores, etcétera. Uh-huh. Así que yo antes de que fuera presidente me pronuncié en el sentido de que yo no lo iba a votar y que me parecía que no era un buen candidato ni siquiera para llevar a cabo un cambio como el que quizá necesita el país, porque el país viene en una crisis muy importante. A mí me parece que fue un voto maximalista, o sea, un voto de decir, bueno, vamos por todo, vamos por el cambio total, y que hay mucha gente a la que le pasó eso y que me resulta respetable su desesperación, quiero decir, porque 45 años de crisis es muy difícil de llevar adelante. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ahora es el presidente y no tengo que decir nada de él. Además,
más que eso, que no hubiese querido que sea el presidente y que no me gusta como presidente. Muy bien. Me dijo además que ella... de que es un loco de las redes sociales. Es un loco. Es un loco de las redes sociales y tuitea todo el tiempo y me parece a mí todo eso me parece un mundo muy tóxico y que lo elija como el lugar donde está más cómodo me parece como un signo de los tiempos muy perturbador, digamos, que elija el lugar más tóxico y nocivo para relacionarse. Pero lo mismo hacía Trump, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía la cuenta, después se la pasaron la cuenta, no sé qué hicieron? Bueno, todo esto me parece muy... muy borde. Me dicen que ya agotamos nuestro tiempo. Bueno. No sé si queda, si se pueden hacer preguntas. No lo. Sí, ¿no? Sí, supongo que estaréis. A sentar bien. Hola, Mariana. Hola. Pregunta. Sé que sos una. Estoy acá. Ah, hola. Sé que sos una gran cinéfila, seriéfila, etcétera. ¿Te gustaría que alguno de tus cuentos o nuestra parte de noche se convirtiera en una película? ¿Tenés pensado algo así? Yo personalmente no tengo pensado nada, pero porque lo tiene que pensar otro que lo compre. Pero me gustaría, sí, claro. Sí. Cualquier, sí, no tengo, yo soy muy poco. Pasa que si es con Cillian Murphy podemos tener muchos problemas en el rodaje. Incluso que no se haga, digamos. Entonces prefiero que busquen un talento nuevo. Y además para Juan me queda bajito. Es chiquito. Es chiquito. Pero sí. Sí, sí. Además yo soy muy poco... me gusta que lo lea otro, que haya otra visión, no me involucraría mucho, no me metería mucho, me parece que está bueno que te lean y te interpreten. El riesgo de que te arruinen siempre existe, quiero decir. De nada. Yes. ¿Alguna más por ahí? ¿Sí? Sí. Creo que es mi cuento favorito. Pensé otros títulos, pero me terminó gustando ese. Sí. Con otras novelas. ¿Siempre es el que más te gusta? ¿Nadie te dice cuál elegir? No. Con las novelas de cuentos, perdón, era eso. No, por ahora no. Y es como hablaban de que es, te parece que resume todos los cuentos, de que hay sol y sí, gente. Sí, pero esas cosas terminan siendo por casualidad, en general. Hay algo de la literatura que funciona por una intuición que ni siquiera vos te das cuenta que está funcionando y después decidís, este va a ser el título, medio despreocupadamente. Decís, pues a lo mejor te gustaba más otro, pero decís, no, este rima mejor, no sé, cosas que son un poco frívolas. Y después, cuando está todo terminado, decís, no, mira, era el que tenía que ser. La literatura hace eso. A mí no deja de sorprenderme que pase eso, la verdad. Y la tapa me encantó, me fascinó. Ah, sí. ¿Qué decisión haces para llegar a ella? Yo vi unas muestras de Guillermo Lorca, también acá en Barcelona, en el MOCO. Sí. Y me alucinó. Entonces me puse a investigar sobre él. Y primero me encantó que fuese chileno, o sea, que fuese un latinoamericano contemporáneo. Y después él es discípulo de Odd Nerdrum, que es un pintor noruego que a mí me vuelve loca, soy fan. Y cuando me enteré que era ¿cómo se llama? El discípulo de él, dije... Pero yo quería una imagen de él para algo mío, pero me costó encontrar una que funcionara, porque tiene muchas otras... que vos las mirás y son alucinantes, pero que no tenían mucho que ver con el libro, porque él se maneja como en un universo más fantástico, más onírico, más de cuento de hadas. Este es de cuento de hadas, pero también es victoriano, pero también es peligroso, y el libro está lleno de gatos. De gatos, de felinos y cosas así. Entonces, bueno, también de hienas, que son perros, pero bueno, parecido.
no sé por qué, hay mucho bichito. Entonces, nada, tenía todo el sentido, pero bueno, hubo otras imágenes, quiero decir, esta la vi y dije, ah, pero lo tenía visto a Guillermo. Y por suerte dijo que sí, porque es un pintor importante, Guillermo, entonces por suerte dijo, sí, úsenlo. Hola. 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 Quería saber, por ejemplo, para nuestra parte de la noche, ¿qué encontraste primero, la historia o los personajes? ¿O se dio todo así como...? Es curioso, porque yo en ese momento quería escribir una novela de terror. Entonces lo que pensé primero fue una trama de terror. Y la trama de terror era secta, y una secta que quiere vivir para siempre. ¿Cómo lo hace? Lo hace comunicándose con un dios que les va a dar la receta. ¿Y cómo hacen esa comunicación? A través de un medium, como se suelen hacer esa cosa. Eso fue lo primero. Y después fue, bueno, ¿quién es el medium? Y ahí fue toda la historia de los personajes. Pero primero fue una trama, bien, bien trama de terror, que podría haber sido un cuento, una cosa más sencilla, un libro no tan literario, pero después fue creciendo. Pero yo quería eso, quería una novela de terror que tuviese todas las ramificaciones que vos quisieras, en estilo, en lenguaje, que fuera un lenguaje que en parte fuera poético, que en parte fuera muy coloquial, etcétera, etcétera, pero cuyo centro fuese una trama que de terror que te la pueda contar rápido. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola. ¿Dónde estás? Acá. Yes. Acá. Ah, ok. No veo nada, chico. No, perdón. Son las luces. No, es la ceguera. Bueno. Sí. Mismo problema. Sí. Mi pregunta es, recientemente, y hace muchos años vienen traduciendo tus libros a varios idiomas, uh-huh. Y yo soy argentina y cada vez que los leo siento que son muy argentinos, o yo conozco los lugares, entonces eso me hace entrar un poco más en la historia. Sí. ¿Cómo sentís que pegan esos libros en otros países? Si tenés consultas con las traductoras, ¿cómo crees que se pueden llegar a otros mercados como Asia y demás? Y nada, el feedback un poco de eso. ¿Cómo? Con las traductoras en general lo que pasa es que el traductor que traduce del castellano sabe bastante sobre lo que está, o sea, no es que le es tan ajeno. Entonces la traductora en general no es a la que le tenés que explicar tanto, más allá de ciertas cuestiones muy puntuales, sobre todo de Argentina, como el PH. PH es una casa particular de la Argentina, que PH quiere decir propiedad horizontal, que sería larguísimo y aburrido explicarles lo que es. Pero por eso una traductora, eso sí se lo tengo que explicar, porque yo te digo a vos, un PH, sabés lo que es, pero ella no, pobre, porque es francesa. Pero son esos detalles sobre todo. Ahora, ¿qué le pasa a la gente en general con leerlo? Y yo son cuentos muy argentinos y quiero que lo sean. Cuando yo leo y leo un cuento ruso o un autor ruso, yo quiero que sea ruso. No quiero que sea estándar. Si leo un francés, quiero que sea francés, no quiero que sea. Si leo un japonés, quiero que sea japonés. Si leo un autor de Costa de Marfil, quiero que me hable de Costa de Marfil. No quiero que me hable de cosas que podemos entender todos. Sino que quiero ver un mundo nuevo y quiero ver una mirada nueva y conocer algo que no conocía de antes. Y creo que eso es lo que funciona. O sea, el pacto de lectura que tenés con un texto que no es un texto de tu lugar. En Argentina estamos muy acostumbrados a leer en traducción. O sea, los primeros libros que yo leí no fueron libros de autores argentinos. Y yo no tuve ninguna dificultad. Uno de mis libros favoritos y que leí de muy joven es Cumbres Borrascosas, de Milly Brontë. The Moor, que es un paisaje muy particular de Inglaterra, estaba traducido como páramo, pero no es exactamente un páramo. Y yo vi un moor a los 40 años por primera vez. Y eso nunca me hizo no entender Cumbres Borrascosas. Y así, quiero decir, o sea, me parece que funciona ese pacto. Quiero decir, o sea, yo leo a Dostoyevsky que me dice que hace frío en San Petersburgo y yo le creo.
Entonces, es así, o sea, si yo te digo en Argentina pasa tal cosa, el que me lee me lo cree. Y ese es el pacto, creo que se hace con... Y la importancia que tiene leer ficción extranjera que sea propia del lugar, o sea, que no sea como si fuese el castellano de Miami, una cosa estandarizada, quiero decir. Bueno, el castellano de Miami yo ya se convirtió en reggaetón, así que tampoco entiendo nada. Pero bueno, supongamos que exista algo como el neutro, quiero decir, ¿no? Pero no esto, baby. Hola, Mariana. Aquí. Hola. Al fondo. ¿Acá? ¿Dónde estás? Abajo, al fondo. Abajo al fondo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería preguntarte cómo es el proceso para crear el ritmo en tus narraciones. ¿Cómo es el ritmo narrativo, el uso del lenguaje para adentrarnos a todos en esta emoción de qué va a pasar? Yo no sé. Yo, es como que sale así. Yo antes tenía respuestas armadas para eso, pero ahora decidí decir la verdad, no tengo ni idea. Quizá tenga que ver con que escribo con música, entonces eso da... Hay un momento cuando uno escribe, si vos mirás a un escritor cuando está en el medio del momento en el que escribe, vas a ver que parece que le están dictando, como porque hay... Hay algo que vos pensás que un escritor piensa una frase y le escribe, no sé. Yo en otras artes, por ejemplo, que yo no manejo, pienso que un pintor, por ejemplo, se imagina lo que va a pintar y hace como una cosita y después veo amigos míos pintando y no hacen eso. Hacen como así. Y yo, ¿pero cómo saben? Y bueno, yo cuando escribo también. Y la gente te dice, ¿y cómo sabes? Y no sé. Entonces parece que alguien te dictara. Y supongo que esa cosa que te dicta, que no sé de dónde viene de presumo de algún lugar del cerebro, te dicta el ritmo también, que finalmente es como el estilo. Pues hay un par de trucos, que es, por supuesto, poner un punto acá y después poner una oración fuerte, y qué sé yo, que es algo que hace muy bien Stephen King, por ejemplo, y que es una cosa que al que es muy fácil robarle. Pero lo que pasa es que eso es un ritmo que también funciona en inglés, o que también funciona en las traducciones de King, que tiene un traductor que siempre respeta más o menos como ese ritmo de traducción y no siempre te va a funcionar con el lenguaje que vos estás usando, que es un lenguaje muy local y muy argentino en mi caso. Entonces, sinceramente, no sé, creo que tiene que ver con un fluir que es un poco saber lo que uno quiere contar. Creo que cuando uno sabe cómo quiere contar, sabe cómo también, creo. Gracias. Por eso no doy clase de literatura, chico, no sé nada yo. No sé de qué habla la gente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? ¿Por qué? Bueno, pues, si os parece... Hola. ¿Cómo? No. Leí algunas partes en vivo cuando me pidieron leer en voz alta y qué sé yo. Y en unos shows que estuve haciendo en Buenos Aires, leí partes para ver si leía algo en vivo, pero no. Pero no es solo bajar, es lo peor. No volví a leer, no vuelvo a leer nada. Una vez que terminó, se terminó. Lo revisito en vivo cuando tengo que leer en vivo y qué sé yo, pero yo no sé si es fobia o es desprendimiento. Lo que quiero decir esto, como no sé si es falta de ego o demasiado ego. Pero me da pudor volver, no sé. Y me parece, no quiero caer, creo que es esto, eso lo hablé varias veces con amigos míos que revisitan textos. No quiero caer en la tentación de corregirlo, porque ese texto le pertenece a la persona que lo escribió esa edad y que tenía y tiene todos los defectos y las virtudes de esa edad, y no quiero que la persona que soy hoy lo interfiera de ninguna manera. Entonces, ni siquiera mentalmente quiero decir, porque eso no quiere decir que alguien va a publicar la versión corregida y aumentada y bajada de lo peor. ¿Para qué? Pero quiero decir, ni siquiera mentalmente lo quiero hacer, ese ejercicio. O sea, es como quiero que quede ahí en el tiempo. Lo peligroso es cuando haces una nota y te preguntan por un personaje del que no te acordás nada. Nada, porque tenías 17 años y estabas borracho cuando lo escribiste. Entonces ahí es un poco más problemático y ahí reviso un poco a ver qué, ¿no? Pero eso es todo. Qué vergüenza, pero me pasó.
Sí. Lo que pasa es que no hay vírgenes paganas, una santa, porque las vírgenes son todas las madres de Jesús, son todas sagradas. No, San la Muerte, que es un andrógino, ¿no? Pues la muerte tiene que ver con el lenguaje. En español es mujer, pero en alemán es hombre, por ejemplo. Entonces el esqueleto no tiene sexo en particular, pero como en mi lenguaje es femenino, yo diría que es San la Muerte, por eso es la que llevo acá, en el dedito. Muy bueno. Yo para... Gracias. Muchas gracias.